is recorded, okay? Today we're gonna learn about the difference between to and so, okay? When we have to use so and when we have to use to. Here we have a little dialogue between Sarah, Tom, Mary, Mary, Bob, and Albert. Okay, tenemos aquí algunos personajes en esta historia. Tenemos aquí a Sarah, tenemos a Tom, tenemos a Mary, tenemos a Bob y Albert. Okay. Let's start. Sarah is Esther. Tom is Bella Patiño. Mary is Lucero. Miss, no le puedo ceder la oportunidad a otro compañero que no. quiera. Bob is, Bob is Cáceres. Y Albert is Silva, ok, Edward. Let's start. Empezamos. Miss, yo tengo que leer. Yes, of course. Yo soy Sara, ¿no? You are Mary. Let's start, Esther. Good game. Continue, Bella Patiño. ¿Que yo soy Tom? Yes. Ve, es el nombre que me toca. Thanks. Are you playing ladder? Yes, I am. So it is our last game. Good luck. And are you going to the dance this evening? Pero me estaba pasando un carro. Yes. See you there. Bye. I think doom is really nice. So do it. Continue, Cáceres. Cáceres. Vote lo mismo. Cáceres. Where is Cáceres? Oh my God. Yeah, continue, Jack. Jack, you are Bob. ¿Cómo mí? ¿Dónde dice cuál? So do I. ¿Dónde está la parte de Bob? Jack. So do I. Me get bought your heels jealous. What are you going to do this afternoon? Continue, Jack. Accounting in Goiton Ave Muskling. Continue, Edward. Yes, joking. Of course, we're going to watch your game. And then we're going to get ready for the dance. Okay, very good. Clap for your partners. Aplauso para sus compañeros. Be careful. Work out, okay? Work out. Nosotros ya hemos trabajado lo que son phrasal verb y sabemos que las palabras van de corrido. Work out, ¿ok? Muscles. Muscles. No muscles, sino muscles. ¿Ok? Very good. Excellent. So do I. So do I. ¿Ok? Above the conversation. The first one, ¿ok? La primera ya está respondida. Okay, the first one. Okay, la primera ya está respondida. Dice, when is the girls' game? When is the girls' game? It's this afternoon, ¿no? ¿Cuándo juegan las chicas esta tarde? Number two, according to the dialogue. Okay, dice, when is the dance?
When is the dance? When? According to the dialogue, esta, when? Esta tarde. This afternoon too? Are you sure? Ah, okay. When? Evening. This evening, correct. It's this evening. Oh, check it out. This evening, okay? It's this evening. Three. What's special about their game? What's special about their game? What's special about this game? ¿Qué es especial de este juego? What's special about their game? ¿Qué es lo especial de su juego? A ver. A ver, ¿qué lo hace especial a este juego? ¿Sobre qué se trata el juego? A ver. ¿Mm? Bailar, no. Yes, it's about dance. Yes, it's about dance because they have to dance. It's about dance. Yes. ¿Han visto los juegos de, no, esos juegos donde tú tienes que poner una música, salen algunos pasos de baile y tú tienes que imitarlo y según el nivel va siendo más rápido, ¿verdad? Entonces es un juego sobre baile. Sí. A ver, next, number four. Is Bob serious about going to the gym? Is Bob serious about going to the gym? Is Bob serious about going to the gym? ¿Qué quiere decir eso? O sea, traducir. A ver. Is serious about going to the gym? For example, there are people who go to the gym frequently every day. Okay, this is serious. Okay, ese es ser serio. O sea, cuando vas seguido al gimnasio diario o con frecuencia. Entonces, según el diálogo, ¿es Bob serio con ir al gym? O sea, ¿lo está tomando en serio o como un juego? Yes, sí, se lo está tomando en serio. Yes. No, mentira. No, lo toma como un juego. A ver, vamos a ver. Dice, what are you going to do this afternoon? Bob dice, I'm going to work out at the gym. I'm going to have muscles like Tom's. He's joking. Of course, you're going to watch your game. And we're going to get ready for the dance. Okay. Okay, sí, se lo está tomando en serio. Entonces, yes. Yes, he is. No sé si se lo está tomando en serio. What do the girls think of Tom? ¿Qué piensan o qué creen las chicas sobre Tom? A ver, ¿qué es lo que piensan las chicas sobre Tom? He's really nice. Yes, correct. Tom is really nice. Oh my God. Tom is really nice. They think Tom is really nice. Very good. ¿No? Es una persona muy increíble, muy buena, muy agradable. ¿Verdad? Very good. Ya está. Did you finish? Obviamente que yes. Obviamente que. A ver, let's continue. Okay. Dice aquí, expressing agreement in the affirmative form. Vamos a aprender hoy día, chicos, cómo nosotros podemos expresar un acuerdo
de una manera afirmativa. Dice aquí, we use so and to when we want to express our deploy agreement with something done or said. Utilizamos so y tú cuando queremos expresar el estar de acuerdo con algo que se dice o se hace. For example, Sonia has had a strong headache, so has Lilia. This means that Lilia has headache, ¿no? Dice aquí, Sonia ha tenido un fuerte dolor de cabeza. Lilia también. O sea, Lilia también ha tenido dolor de cabeza. Dice aquí, we have played soccer, so have you. This means that you play soccer. Dice, nosotros hemos jugado fútbol. Tú también. Tenemos aquí más oraciones, ¿verdad? Dice, Joey has bought a sweater. I have too. This means that I bought a sweater, ¿no? Joey ha comprado una chompa. Yo también. Y por último, you have written a song. André has too. Quiere decir que André también ha escrito una canción. Entonces, chicos, prácticamente la palabra so y la palabra tú significa también. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre ambos? Los dos significa también. So significa también. Tú significa también. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre ambos? A ver, chicos. Can you notice? ¿Pueden darse cuenta? ¿O pueden chequearlo ahí? A ver, vamos a poner aquí una notita. So goes at the beginning. Of the auxiliary. Ok. La palabra so va a ir al inicio o va a ir delante del auxiliar. Aquí tenemos so y tengo mi auxiliar. Mi auxiliar en este caso es has. Ok. Y como pueden observar, chicos, so está delante del auxiliar, a diferencia de to. Ok. Vamos a ver dónde va to. En el caso de tú, vamos a colocarlo aquí. En el caso de tú, chicos, tú va después del auxiliar. ¿Ok? Aquí tengo la palabra tú, pero como pueden observar ahí, chicos, tú está después. ¿Después de qué? Del auxiliar. En este caso tengo has. ¿Ok? Entonces, tal como pueden observar, chicos, so, en el caso de so, va al inicio. ¿Va delante de quién? Delante del auxiliary. En este caso estamos trabajando los auxiliares have y has. ¿Ok? So va delante de los auxiliares. A diferencia de tú. Tú, como pueden observar aquí, chicos, está al final. Está después del auxiliary. Ahora, ¿por qué estamos trabajando los auxiliares have y has? Fácil, chicos, porque aquí estamos utilizando el present perfect, ¿ok? Y no se olviden que el present perfect, el presente perfecto, va a trabajar con los siguientes auxiliares. En el caso de los pronombres, I, you, we, they. Ok, tenemos estos cuatro pronombres. En el caso de estos cuatro, va a trabajar con los auxiliar, con el auxiliar have. Ok. Va a trabajar con el auxiliary, con el auxiliar have. Tenemos ahí los pronombres I, you, we y they. Ok, trabajan con el auxiliar have.
en su forma positiva. Estamos trabajando lo que es la parte positiva. Sí hay en negativo, pero todavía no lo estamos viendo. Vamos a ir poco a poco. En el caso de los pronombres, he, she, and it, los pronombres que representan a la tercera persona. Aquí están los pronombres he, she, it. Van a trabajar, ¿con quién? Con el auxiliar have, ¿ok? Don't forget the auxiliaries. No se olviden estos auxiliares, chicos. Los auxiliares pertenecientes al present perfect, presente perfecto. El grammar que ya hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, chicos, la palabra so y la palabra tú significa también. Diferencia, so va delante del auxiliar y tú va después, ¿ok? Pero ambos significan lo mismo. Aquí está. Miren, aquí dice, as you can see in the examples, como has podido ver en los ejemplos, so goes at the beginning of the auxiliary and to goes to the final of the auxiliaries. Tal lo que hemos escrito hace un momento, aquí está. ¿Ven? Ahora aquí, dice, if the sentence is separated by a point, you can be possible to write. A ver, ahora, ¿qué pasa si las dos oraciones son separadas por un punto, tal como lo vemos aquí? Fácil, chicos. Dice, I have eaten a pizza, so has Marta. También puedo separar las oraciones utilizando el conector and. I have eaten a pizza and so has Marta. Yo he comido una pizza y Marta también. Vemos otra oración, dice, Alberto says, I have been to London. Richard says, I have to. Yo he ido a Londres. Yo he estado en Londres. Yo también. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, lo que debemos recordar aquí son los auxiliaries, los auxiliares del present perfect y la ubicación de so y tú. Recuerden que so va al inicio y tú va después del auxiliary, del auxiliar. Hasta aquí. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? No. No, are you sure? ¿Seguros? Yes. Yes. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. A ver. Number one, dice, choose the correct agreement. Escoge, ¿no? El acuerdo correcto. Dice, letter A, Ryan says, you have broken the car's window. What is the correct alternative? So do I, so I have to, or I have to. What is correct? What is correct for you? So do I, so I have to, or I have to. ¿Cuál de las tres alternativas, chicos, es correcto? La tercera. The third one. Yes? Yes. Yes, it's the third one. Ojito, ojito aquí, chicos. La primera alternativa también es correcto. Pero ¿por qué no escogemos la primera alternativa? A ver. La primera también está bien, ¿ah? ¿Eh? Pero ¿por qué no la escogemos? Porque no tiene el acompañante have. Correct, very good. For the auxiliary, right? Por el auxiliar. Si tu oración está en present perfect, presente perfecto, por el momento, obviamente tengo que utilizar el auxiliar have. Yo no puedo utilizar ni tú ni otro auxiliar. Por ejemplo, en el caso de tú es para presente simple, pero nosotros estamos trabajando el presente perfecto. Por eso debo utilizar have. ¿Ok? Very good. Muy bien. Letter B. Ricardo says, Irma has been to England for hours. What is the correct alternative? Letter A. Perdón. Uno. I have been. Do I so or so has Elmer? What is correct?
La tercera. The other one. So has Elmer. Correct. Is correct. Excellent. C. Ernesto says, Karina has eaten some cookies. What is correct? You have to. You have so. You too. What is correct? Mis, ¿primera? No sería la tercera, es que no es el auxiliar. ¿En dónde no es el auxiliar? En la primera y en la segunda. But what is correct? ¿Cuál es correcto? Alguien hace ratito dijo la respuesta. La primera. Yes, the first one, la primera. You have to, correct. Next. Letter D. The police officer says, I have drowned some beer. Oh my God. What is the correct alternative? To have we, so have they, or she has so? La tercera. Sure. La segunda. It's the second. It's the second one. No puede ser la tercera, ¿por qué? Porque en la tercera so está al final y dijimos que so va al inicio. El que va al final es tú, ¿verdad? Letter E. My sister says, Hector has seen some videos alone. What is the correct alternative? I have so, so has Sheila, you has to. La tercera. ¿The other one? Sure, seguro. Yes. Una pregunta. Sí. Tell me. Cuando el so está primero, es ya como decir, está la respuesta ya correcta, ¿no? ¿Cómo? Bueno, o sea, la palabra sope, lo que usted dijo arribita. ¿So? So, sí. ¿Qué tiene? Ahí dice, so as Sheila. Uh-huh. ¿Esa puede ser la respuesta? Yes, correct. ¿Por qué? Porque dijimos que so va delante del auxiliar. No puede ir después. ¿Ok? Very good. F. César says, we have washed a lot of clothes at home. What is the correct alternative? She has been to, she does to, or she has to. La primera. She has been to. Ah, no, la tercera, creo. Yes, correct. She has to. Correct. G. Anaïs says, Malu has read many magazines here. What is the correct alternative? I have so, I have to, or I haven't so. La tercera. La segunda. The second. No puede ser la tercera porque no estamos trabajando negativo. H. Selena says, Lorena has had many pets at home. What is correct alternative? He has. Me confundí, me pensaba que estábamos en la H y si es la tercera. La segunda, Pe. Miss, el su. Miss, ¿me podría repetir en qué se usaba el su? ¿Y en qué se usaba el su? El so va al inicio, delante del auxiliar. Mientras que tú va al final, después del auxiliar. ¿Y su significado vendría siendo? También. Yo también, tú también, él también, ella también. Ay, a mí sobre sí, gracias. You're welcome, de nada. H. Selena says, Lorena has had many pets at home. What is correct? He has so, so has they, or so has you. What is correct? La segunda. The second one. Yes, correct. So has they.
Pero, ¿por qué no puede ser so has you? Porque no es auxiliar. No es su auxiliar, correcto. Excelente. Ay, Enrique says, Daniel has driven a big truck. What is correct? They have to, they have so, they haven't to. La primera. La primera. The first one, correct. Jay, Daniel says, they have created a big house since 1999. What is correct? So has he, so they do, or I haven't to. La primera. The first one, so has he, so has he. Very good. Culminamos de subrayar para poder continuar. Mi nota, mis. He hecho yes. Mucho. Yes. Yes. Profesora, ¿podría subir en las cuatro primeras? Porque me faltó marcar ahí. Oh, ok, don't worry, no te preocupes, hija. Ya está. Ya está, profesora, gracias. You're welcome, de nada. Next. In this case, we have to write in the correct order, okay? Vamos a escribir las oraciones en el orden correcto. Dice, have they you read and magazines? What is the correct order? In this case, what is the correct order? No sería they have you read and magazine. They read. No, a ver, they, ¿qué más? I will have. They and you, ¿qué más? ¿Qué sigue después de los pronombres, de los pronombres? They and you have, correct. ¿Qué sigue de have? Read magazines. Read magazines. Ahora sí. Ellos y tú han leído revistas. Vamos con the second. Number two. She, so, they have languages spoken. A ver, what is the correct? A ver, ¿cómo sería ahí? They have. They have. ¿Qué más? ¿Qué sigue del auxiliary? Profesora, si se cierra, vuelvo a ingresar. ¿Cómo? Si se cierra, vuelvo a ingresar. Sí, yo les voy a avisar cuando tengamos que salir y volvamos a ingresar. Don't worry. Dice, they have. Miss Aina podría ir su, porque su antes del auxiliar, ¿no? Exactly. Entonces, ¿qué sería ahí? ¿Qué sigue después del auxiliar? Es una oración. Spoken. Spoken.
¿Qué más? They have spoken. Ellos han hablado. ¿Qué han hablado? Lenguajes. Languages, ¿no? Idiomas. Punto. ¿Qué más? She. Antes de she, ¿qué sería? So. So. Después de so. She. Antes de she. Has. Has. Y recién va she. So has she. Ahora sí, ¿no? Ellos han hablado idiomas, ella también. Three, number three. Dice. A ver, number three. Sleep, to, I, time, have, match, has, he, to. Where is the first one? I. I, ¿qué más? Have. I have. Two. What is the verb? ¿Cuál es el verbo aquí? Sleep. Slept. Slept. I have slept. Too much time. Yo he dormido muchas horas. ¿Qué más? ¿Ahora qué sigue? He has two. Correct. He has two. Ya, ya ahorita están, se están dando cuenta cómo se resuelve. A ver, number four. Said he works but has 4 hours many. He has said. ¿Qué más? Él ha dicho, ¿qué ha dicho? Words. But words. ¿Qué más? Pero digan, pues. Ay, ¿qué pasa? He has said bad word for main hours. Many hours. Él ha dicho malas palabras por muchas horas. Oh my God, he had terrible one. Five. Wash dishes she weeks has four. What is that correct? She has. Watch it. Dishes. ¿Qué más? So for weeks. Ella ha lavado los platos por semanas. Oh my God. Six. Two day open half Susie has stored that. Miss, ahí tengo que poner Susie o puedo cambiarlo por she. Okay. Bueno, cualquiera igual, Susie has o she has.
sus hijas. Sus hijas. Open. 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 ¿Abrir qué? Sus hijas open, ¿abrir qué? Door, door. The door, yes. Sus hijas open the door, ¿qué más? They have to. Correct. They have to. Excellent. Seven. Creature, I, big, sing, have, a, you, to, have. I have. I have. Creature. Antes de creator. I have. Chicos, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa aquí antes que se nos pase y volvemos a ingresar al mismo link right now, ahora mismo, chicos. See you.